principio, todo estaba en silencio, en completa calma. Nada emitía sonido alguno. Todo estaba inmóvil. Solo estaba el creador y formador. Entonces, se procedió a la creación del hombre. De maíz amarillo y de maíz blanco se hizo su carne. De maíz se hicieron sus piernas y brazos. Fueron dotados de inteligencia. Alcanzaron a conocer todo lo que hay en el mundo. Entonces, fueron hechas sus mujeres. Dios mismo las hizo cuidadosamente. Y así, durante el sueño, llegaron verdaderamente hermosas. Y cuando despertaron, al instante se llenaron de alegría sus corazones. Engendraron a los hombres y fueron el orígenes. Engendraron a los hombres y fueron el origen de nosotros. ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú? ¡Ignacio! Miedo. Te vas a curar. Vamos a encontrar un doctor. Te sientes mal, mijo. Lloras, mijito.
siguiente pueblo encontraremos un doctor. El maíz que se quema se convierte en humo. El humo se transforma en nubes. Las nubes en lluvia y la lluvia en maíz. Nunca salió en noches de luna llena. Nunca miró a un muerto. Nunca tocó una cosa fría. Nunca pisó una culebra. Tu madre era buena, hijito, pero miraba demasiado el arco iris. A veces dejaba de trabajar, como si oyera una voz que la llamara. Dejaba de mirar la tierra y volvía a ver el arco iris. Yo sabía que estaba perdiendo su alma. Un día me dijo: Juan, mira mis manos. Ya no me pertenecen. Mis manos son de los niños. Son del agua donde lavo. Son de la cocina donde trabajo. Mis manos son como el humo de la tierra quemada después de la cosecha. Y están quebradas como la tierra reseca por el sol.